¿Qué provoca que Dios cancele bendiciones para nuestras vidas? La iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Iniquidad es injusticia, es maldad. El versículo 10 dice, si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Mire que Dios te ve y dice, lo voy a bendecir en gran manera. Luego ve la mala conducta y dice, no se lo merece. Quiero que entendamos esto, miren hermanos. Lo que abre las ventanas de los cielos no es un amén a la promesa, es un amén a la orden. Deuteronomio 28, que fue el pasaje con el que terminamos la semana pasada, es una promesa de bendición tan hermosa para su pueblo, de salud, de prosperidad, de abundancia. Es una palabra de tanta bendición, todo el capítulo casi. Pero el versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, te acontecerá todas estas bendiciones si oyes la palabra y pones por obra para obedecer todos sus mandamientos. Ahí es el amén. Entonces todo lo demás viene. Entonces nosotros nos echamos unos 15, 20, no sé cuántos versículos son de bendición, bendición, amén, 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 amén. No, nomás a un versículo había que decir amén, al primero. Donde la orden está, todo lo demás va a venir. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Otra cosa, hermanos, santidad. La santidad trae bendición a nuestras vidas. La obediencia, el apartarnos del mal, es santidad. Si hiciere lo malo, pecado, si hiciere lo malo delante de mis ojos, eso cancela bendiciones. El pecado nos roba bendiciones. Si hiciere lo malo delante de mis ojos, todo lo que haces a espalda de tus padres, todo lo que haces a espalda de tu pareja, de tu patrón, de tu prójimo, mire, todo lo que haces a espalda de los hombres, lo haces delante de los ojos de Jehová. Cuando espaldas de los demás, lo haces delante de los ojos de Jehová, lo haces. La iniquidad provoca que Dios se arrepienta de bendecirnos, mis hermanos.